Agentes de la Policía Nacional que continúan con los trabajos de búsqueda del joven Kevin Ramos, desaparecido en el Colca, están contra el tiempo para seguir con las diligencias, debido a que en un mes iniciará la temporada de lluvias y se dificultará la búsqueda. Voy a decir, hemos buscado centímetro por centímetro en el río, no. Hay zonas que han bajado más, pozas que seguramente alta montaña considerará necesaria, ¿no? Con más minuciosidad atacar esos puntos, ¿no? Y ojalá que tengamos un resultado positivo lo más pronto antes que las aguas aumenten. El jefe de Divincre de Arequipa, el coronel Marco Cuadros, informó que las precipitaciones que se registren dificultarán el trabajo de los buzos en la zona. Tenemos hasta este mes más, porque después las aguas suben. El ANA, Asociación Nacional del Agua, ellos nos recomiendan sí o no intervenir en el río. O sea, nosotros consultamos, no vamos a decir nomás. Y bueno, alta montaña y rescate también realizarían. Sumado a este problema, los distintos conflictos mineros cercanos a la zona impiden que se despliegue mayor personal a las actividades de búsqueda permanente. Tenemos los problemas de Intigol, casi tenemos permanentemente como 140 efectivos en esa zona. Desgasta mucho la problemática de la minería, desgasta mucho el personal. Nosotros quisiéramos tener un equipo de 20, 30 permanente ahí en el río, pero a veces las condiciones no se dan, es por eso. De presentarse las lluvias en las próximas semanas, se tendrá que esperar que éstas cesen para seguir con los trabajos de búsqueda del joven Kevin Ramos, que fue visto por última vez el 25 de enero. No, No sé qué no se ha encontrabas. encontrado nada al respecto. Yo quiero decirles a ustedes de que en todo el proceso se han realizado búsquedas acuáticas. De acuerdo a nuestra geografía y situación climática, podríamos decir que nos queda un mes, ¿no? Porque ya se vienen las lluvias, hoy estamos 11. Entonces, ya sería muy peligroso realizar cualquier tipo de actividad ya después de esas fechas.